Darwin Atapuma terminó como al igual que sus otros seis compatriotas este Giro de Italia, pero déjeme decirle que hay que sacarse el sombrero por todo lo que vivió en este Giro, terminarlo y de qué manera. Sí, muchas gracias. La verdad ha sido un Giro bastante duro. Pasado por muchas cosas, pero bueno, esta es la satisfacción de haber terminado este Giro, de haber hecho, haber estado entre los 20 de la general. Me da mucha felicidad y aunque no se pudo ganar una etapa que era mi objetivo y las montañas, pero bueno, se intentó y se luchó. Y lo importante era estar aquí y poder haber terminado. Rindió el mejor de los homenajes a su madre, ¿no? Sí, la verdad me da mucha tristeza no poder llegar a casa ahora, que tendré que volver a Colombia y encontrar ese vacío que seguro me va a dar muy duro y bueno, que Dios la tenga en su santa gloria. Darwin, ¿qué experiencia le dejó esta edición del Giro de Italia que para muchos dicen que es una de las más duras de los últimos 10 años? Sí, la verdad, yo corrí hace un par de años atrás el Giro de Italia y pues este ha sido un Giro bastante duro, bastante rivales muy fuertes y el terreno que ha sido casi todos los días mucha montaña, con mucho desnivel y pues corriendo mucho peligro también, un poco pasado por lluvia, la verdad ha sido bastante complicado. La Cima Coppi, la televisión internacional lo destacaba porque todo el tiempo en ese grupo que seguía a los favoritos, el que tiraba adelante era usted, increíble. Sí, la verdad yo nunca la había mirado, nunca la había conocido esa subida. Me pareció muy dura, pero al mismo tiempo es una subida increíble, ¿no? Mirar tanta gente, cuando uno empieza a subir, mirar hacia la montaña que está un zigzag y arriba mucha gente gritando, animando. Y más de eso, la carretera destapado parecía como revivir en los años 70, ¿no? Cuando corrían antes todas las carreras destapado. Bueno, Darwin, ¿qué viene para usted ahora que terminó esta carrera ardua de 21 etapas? Bueno, ahora vendrá un descanso muy bueno y esperará que hacer un buen descanso para irnos a correr el Tour de Suiza que ya se avecina, ahora empieza el 11 de este mes. ¿De las grandes Tour o Vuelta? La Vuelta. Bien, Darwin, le agradecemos su tiempo para la Federación Colombiana de Ciclismo y que sigan los éxitos de aquí en adelante, campeón. Muchas gracias a usted por estar pendiente aquí en todo este Giro. Muchas gracias a la Federación, a toda la gente, a la afición del ciclismo en Colombia que nos han dado todos, siempre el apoyo por darnos todos los días ese apoyo moral y muchas gracias a todos.